Muy buenas tardes, señoras y señores. Qué placer saludarlos. Qué bueno estar con ustedes acá, con mucho gusto, con temas de palpitante actualidad, porque ya lo advertíamos que hay equipos que salen a vacaciones, jugadores como los del Once Caldas, que es que están cansaditos y se pusieron bravitos, que porque solamente les dieron hasta el martes de vacaciones. Unos pidieron 10 días y algunos sí se lo merecen. Se lo merece Dairo Moreno, se lo merece Fainer Torijano. Se lo merecen otros jugadores las vacaciones. Yo no sé si en Pereira van a dar vacaciones algunos días después del partido de Copa Libertadores ante Boca la próxima semana o qué va a pasar allí. Por ende, hoy tenemos caras más frescas. Es que hay un señor de gafitas que a veces sale, que ya está muy modeludo, y por eso don Jaime Londoño con ese backing del Estadio Centenario de Armenia, porque hoy comenzamos la segunda fase del torneo de la B con un buen partido. Ese Gerson González se las trae de bajo perfil, trabajando, lleva más de 10 jornadas de invicto, o sea que tiene con qué ser protagonista, pero todos ambicionamos, querido Jaime Londoño, que este Deportes Quindío, hoy me decía, no sé si usted lo conoce, y si no lo conoce, se lo presento, Mauricio Moreno, él es el director de Tropicana en Manizales, de Armenia, más cuyabro que usted, señor Jaime Londoño. Y decía, pero es que siempre nos ilusiona el Quindío, es que siempre nos vende el espejismo que va a ascender y no asciende, y sube Chicó, y sube el Huila, y sube Cortuluá. ¿Para cuándo el Quindío? Compañeros, don Jaime, Matías, bienvenidos. Hola, Roosevelt, un abrazo, hombre. Qué placer estar con ustedes de nuevo, don Matías. Hace rato no lo veo. Ayer compartimos hasta las 8 de la noche, pero bueno, esto del periodismo nos lleva así. Lo único que le pido, don Matías, es que esto sí es un programa deportivo. Lo de ayer, la guachafita esa que hizo ayer, por favor, No, acá con respeto, ¿sí? Tenemos a don Roosevelt, además, que es un gran conductor. Bueno, Roosevelt, hombre, sí, la ilusión está. La ilusión siempre está. La ilusión no se va. Usted lucha con muchas situaciones en la vida y usted espera que cambien. Ahora, no se nos puede olvidar que es que Quindío ya estuvo en la A, Roosevelt. Quindío estuvo hace menos de un año y medio en la A. Lo que pasa es que fue el descenso más rápido en toda la historia del fútbol colombiano. El más largo porque se demoró año y medio para subir y el más corto porque se demoró 6 meses para bajar. Y si son las reglas de hoy en día, no hubiera descendido. Bueno, al Quindío le pasan las que no le cree uno que le van a pasar, se las pasan al Quindío. Esta vez, ¿qué hay diferente? Lo diferente a Roosevelt es lo que justamente uno no lo llenaría de confianza, y es que Quindío no entró apabullante como ha entrado en otras ocasiones. Cuando llegan los cuadrangulares semifinales, Roosevelt, Quindío va líder de un grupo o líder del otro, pero va de líder, ¿sí? Siempre es el equipo que puntea, siempre es el equipo que pelea. En esta ocasión no, le ha costado o le costó mucho al Quindío encontrar esa regularidad. Inclusive llegó a estar de último en la tabla del descenso de la B, mejor, en la tabla de la B llegó a estar de último en la tabla del torneo de la B. Pero hoy en día hay un equipo finito, esperanzado, sí, como siempre, que las cosas salgan bien. Si usted me pregunta, ¿hay nómina? Yo digo, hay nómina para pelear, pero esperando a ver qué pasa. Y usted tiene razón, lo de Llaneros es muy bueno. Tiene que consolidarlo ahorita en la final. Hola, don Mati. Hola, Rubel. Hola, querido gato. Ayer en la semana de la hamburguesa nos clavamos una hamburguesa con el gato, ¿eh? Nos encontramos en el partido del Pereira femenino, compartimos un rato. En los partidos femeninos es una persona normal, terrenal, se acerca a hablar. Con viáticos de En los deporte, amigo. partidos del fútbol colombiano es un agrandado y en los de Copa Libertadores, mejor ni te cuento, Intratable, ¿sí? hamburguesa de Tenés que pedir cuenta una de. No, audiencia no, para hablar no, con no, él. no, 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 no. Pero Soy ayer era igual, terrenal, ayer lo no, no, no. disfruté, lo Soy quiero igual tanto de que estaba intratable muy feliz siempre. yo de estar Soy con él. igual No de te imaginas, intratable Rubén. siempre. Sea en la liga, sea acá se llama la Isabela, allá en Manizales es Copa La Patria, allá en el Moramora. Soy igual de intratable siempre. Entonces no diga cosas que no son. Te invito a que nos acompañes un partido Roosevelt de la Copa Libertadores, como para que veas la actitud de este señor. Ojalá el que. ¿Sabes qué me estaba acordando del Quindío? ¿Cómo le fue al Quindío en el primer partido cuadrangular pasado? Con Huila. Si no me equivoco, el primero fue con Huila y lo perdió, ¿verdad? Sí, no, no, es que llegaba con ¿Te todo acordás? y en No le cuadrangular. descontó nunca, no le Sí. descontó nunca más la distancia. No le descontó nunca más la distancia. Hoy le toca en el primer partido en su casa al que fue el mejor, supuestamente, ¿no? Por lo menos lo que dice la tabla, que es Llaneros. Entonces, este partido
es clave. Es clave para la entrada. ¡Pum! ¿Sí? Para que Llaneros tenga que empezar a remontar Llaneros y no Quindío, empezar a perder puntos en la casa. No, obviamente no es fácil porque se va a jugar contra el que mejor lo hizo o el que más puntos sumó, pero sí me parece, Gato, que yo el partido de hoy lo pienso como... Siempre me acuerdo de esa derrota con Huila que después no se pudo nunca más... no se lo pudo alcanzar nunca más. También el Huila estuvo muy bien. Pero me parece que para entrar en competencia en un... Pucha, es un grupo súper parejo y la B lo hablábamos ayer también. Está difícil, está pareja, está brava. La B creo que hay que sacar el resultado hoy. Deportes Quindío, Gato, concentró a sus principales piezas, a Pablo Mina, los arqueros, a Esteban Ruiz, Carlos Romaña, Jean Quiñones, Eduard Cuernú, John Gamboa, a Jesús David Marimón, un empresario... Cuando lo trajo al Once Caldas, dice que lo quería el Real Madrid. No explicó que era el Real Madrid Cundinamarca, aquí cerca al altiplano cundiboyacense. No aclaró el tema. Alexis Serna, Roy Castillo, Juan Villamayor, Gilton Díaz, Freddy Valencia, Gerson Carabalí, Leandro Angulo, delanteros Ariel Roa, Cristian Mina, Eduard Arizalas, Diego Echeverri. ¿Cómo llega nominalmente a este reto, Jaime, el Deportes Quindío y posible nómina para hoy? Hay bajas, suspendidos... Uh-huh. ¿Cómo llega el equipo de Quintabani? A ver, Rubel, este Quindío, entre sub y bajas, jugadores, fueron más de 12 jugadores los que se fueron, 12 los que llegaron, había que armar un nuevo proceso. En Pereira, Matías sabe muy bien que es armar nuevo equipo, allá hasta las últimas dos fechas también estaban encontrando el equipo tipo, pues, el que necesitaban. Lo mismo le pasó a Quindío. Decía el profesor Quintabani en la última rueda de prensa, Rubel, que él estaba más tranquilo, que porque ya tenía cómo contar con sus jugadores, las lesiones también aparecieron en Quindío a principio de semestre, pero ahora, a excepción de tres centrales, o tres defensas mejor, Moya, que no puede con un problema serio de rodilla, también está Josy Medranda, que se recuperó, pero no está todavía en ritmo de competencia, y Jorge Posada, Junior Posada, Mati, aquel hombre que pasó por el Deportivo Pereira lateral, también está en recuperación. De resto puede contar con todo el resto de nómina que tiene el cuadro de Deportes Quindío, que es amplia. Se armó tarde, pero quedó amplia. Sí, no se armó con poquito. Y a diferencia de lo que muchos hinchas dicen, que es que acá traen siempre lo de Boca Juniors, este año, yo no hablo de los demás, hablo de este año, no llegó gente de Boca Juniors, Roosevelt, que es la sucursal del cuadro de Deportes Quindío. Hay un convenio dirigencial para no traer jugadores en menos de 2 años al Deportes Quindío. No sé si un premio o un castigo, pero la verdad es que no están ascendiendo jugadores de Boca Juniors al Deportes Quindío. Boca Juniors viene sin ser protagonista tampoco en la B hace rato y por eso pasa por allí. La nómina, pues sería con Pablo Mina en el arco, el hombre que viene siendo regular titular. El lateral derecho, él confía mucho en Leandro Angulo, un hombre polivalente, de esos que le gustan a los técnicos, que le pueden hacer 3 o 4 puestos. Cuernú o Posada son los naturales del puesto. Posada lesionado, Cuernú apenas regresa a convocatoria, pero yo creo que se vuelve y se la juega por Leandro Angulo allí en lateral derecho. Los centrales, que es donde más bajas tiene, ha venido Jason Carabalí con confianza recuperando puesto, es un volante que también lo hace de central, lo ha utilizado en los últimos partidos y creo que Jason Carabalí está con John Gamboa ahí de centrales hoy. Y Jean Quiñones, el ecuatoriano más veloz del torneo, no sé si lo ha visto, pero es el hombre más rápido, en serio, Roosevelt, de la segunda categoría, lateral izquierdo, sería hoy. En el mediocampo, Freddy Valencia, un hombre que se acomodó al equipo, acompañado de Alexis Serna, capitán. Adelante estaría Roy Castillo con Juan Villamayor, el paraguayo volante, muy, muy buen jugador, acompañado también de Cristian Mina. Y delantero sería Ariel Roa, el paraguayo, que tiene buenos réditos y buenos comportamientos. Entonces, eso podría ser el 11 hoy del cuadro de Deportes Quindío, esperando entonces que, como dice Mati, hay que salir sumando y pisando fuerte, y qué mejor sí contra el mejor que muestra ahorita la categoría B. Deportes Quindío, Llaneros, hoy a las 6 de la tarde, Estadio Centenario de Armenia, la boletería ya a la venta, no está tan costosa, aunque los hinchas cuyabros al principio reclamaron el costo, Oriental 27 mil, Occidental 50, Norte 15.000. Repita lo que dijo, por favor. Repítalo. Señor. Repita lo que dijo, por favor, don Roosevelt. Yo lo escuché, pero quiero que no esté tan costosa. Oriental 27.000 pesos, depende de lo que gane. Para un tipo como usted es muy barata. Occidental 50.000. La pregunta es seria. No, la pregunta es seria. Porque estoy serio. Para mucha gente, la boletería está cara en Armenia.
a mí me parece que es que nos han acostumbrado a ver el fútbol muy barato. Puede que sea de la B, puede que no sea el de la A siempre, puede que sea el de Copa en ocasiones, pero a mí me parece que es que de las plazas más o menos costosas para ver el fútbol es Armenia. Y yo entiendo al hincha que se molestó cuando le subieron tal vez 10 mil pesos en la boleta, pero uno que tiene la oportunidad de andar por los estadios de Colombia, la verdad la boletería de Armenia, ojalá en la primera división, sí, para que pues, se motive mucho más el público, pero tampoco es tan costosa, o sea, sí tiene un precio normal como cualquier espectáculo, pero no es tan costosa como en otros estadios tampoco. ¿Cómo la ve, Mati? No, imagínate, yo le acabo de dar los precios a alguien de lo que sale a ir a ver Pereira contra Boca, que es el próximo partido local que tiene el Pereira, y Sur vale 85 más el cover. Sur, 85 más el cover. No, estoy repasando y tratando de acordarme precios que tenía el Pereira cuando estaba en la segunda división, incluso antes del 2019, o sea, le sacamos la inflación del 2019 para acá, si queremos, muchachos, y no me parece que esté cara la boletería de... del partido para ir a ver al Deportes Quindío, incluso estando en segunda división. O sea, por 25 lucas lo ves en la platea, 27. ¿Está bien? Sí. Vamos a la primera pausa y ya volvemos acá en De Gira en Deporteando TV. Como parte de las obras que se requieren para el ingreso al Aeropuerto Internacional Matecaña, el contratista de la misma debe hacer el empalme de una red de 20 pulgadas de acueducto. Esto conlleva que para el próximo lunes 22 de mayo se requiera entonces hacer la suspensión a cerca de 154 barrios de las comunas Ferrocarril, Olímpica, algunos barrios de San Joaquín y el corregimiento de Cerrito. Vamos entonces a suspender el suministro de agua potable desde las 5 p.m. del lunes festivo 22 de mayo y esperamos ya tener restablecido el servicio el martes 23 de mayo a las 7 a.m. Pedimos paciencia a los usuarios afectados y esperamos que esta actividad se realice sin ningún contratiempo. Muchas gracias. Te tengo una propuesta. ¿Cambiarías tus pensamientos, tus hábitos y tu forma de hacer las compras? ¿Sabías que en el 2022 llegaron 72.500 toneladas de plástico al relleno sanitario La Glorita? Esto equivale al 22.41% de los materiales que llegan allí. Por eso, como ciudadano, aceptemos esta propuesta. Cambiemos nuestros pensamientos y nuestros hábitos a la hora de hacer unas compras coherentes y conscientes para el cuidado de nuestra ciudad y del medio ambiente. En Caldas no son siete las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Quisquirisqui? Porque en Quisquirisqui encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Quisquirisqui, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquirisqui es el sabor que te gusta más.
Del 2 al 4 de junio, ven inspírate en Expo Camello, la feria de emprendimiento más grande de la región. Celebridades nacionales, grandes empresarios y más de 200 emprendedores te inspirarán. Moda, gastronomía, música en vivo, juegos y mucho más. De 10 de la mañana a 10 de la noche en Expo Futuro. Entrada gratuita. Invita. Cámara de Comercio de Pereira. Primero, verifica si debes renovar tu licencia, si no tiene fecha de vencimiento o tiene vencimiento indefinido. Segundo, debes estar a paz y salvo en multas. Tercero, debes realizar el examen médico en uno de los centros de reconocimiento autorizados. Su duración es aproximadamente de una hora y media. Cuarto, realiza el trámite de renovación en STM, Servicios de Tránsito de Manizales, en 5 minutos. Bueno, yo lo quiero aprovechar a ustedes, queridos panelistas, porque salió el fallo de la comisión arbitral donde sancionan al técnico de Boca Juniors de Cali, Alejandro Guerrero, y le meten una multa por encima de los 13 millones de pesos. Lo advertíamos antes de, y lo decíamos, que no estamos encubriendo ni protegiendo a nadie. Ahora, no sé si fue con ustedes que socialicé el tema, pero eso a mí me parece un irresponsable. Cuando uno tiene pruebas, cuando uno tiene cómo demostrar cosas, que no buscar haciéndole daño a alguien, sino quizás ante una legítima defensa o una legítima demanda, listo, hágalas respectivas. Pero cuando uno lanza especies al garete, gaseosas, en una rueda de prensa, envalentonado y sin ninguna prueba, se tiene que atener a lo que le pasó a este señor. Y ojo con Giovanni Hernández, que también es afadito. Mire, estos personajes... Yo no sé, y es mi opinión, y no me voy a extender, Matías y Jaime. Les veo como pinta de resentidos, como no pueden ganar en la cancha, como tienen equipos de pipiripao. Giovanni fue un tremendo jugador de fútbol, pero como técnico no ha demostrado nada. Entonces, cuando quedan eliminados, salen a botar juego como dragones y les pasa lo de este señor. Ahora, aquí no estamos tapando nada. Si el señor tiene prueba de amaños de partidos en la B y dice, vea, el hombre, ¿se acuerda, Gato, el hombre del maletín de la otra vez? Que merodeaba los pasillos, y tengo los videos, y tengo jugadores, pruebas de jugadores recibiendo plata, o lo del señor de Envigado en la ciudad de Pasto. Si hay pruebas, que las digan, y que las demuestren ante un juez o ante un fiscal para que hagan la respectiva investigación. Pero esas especies, compañeros, le hacen mucho mal al fútbol, y me parece que estuvo bien la sanción de la comisión de DIMAYOR. Son acusaciones fuertes, Roosevelt. La verdad es que sin una prueba fehaciente de eso, sin una evidencia clara de lo que pasó, es muy complejo salir a hablar del tema, además porque quedaron involucrados directivos, quedaron involucrados varios jugadores de proceso. Ese tema, inclusive, Roosevelt, de mediana manera salpica lo que es Deportes Quindío. Vuelvo y le repito, es que Deportes Quindío es la cantera de Boca Juniors, es la cantera de Deportes Quindío, ¿sí? Entonces, dejan ahí entreabierto también el futuro total de muchos de esos jugadores que vienen a otros equipos después de su paso por Boca Juniors. Hoy en día todo se sabe, todo se habla, todo se dice, y imagínese usted como dirigente, como gerente, contratando a un jugador que aparece en estos escándalos, y para él en su carrera también eso va a quedar ahí como una mancha. Va a ser muy difícil para Alejandro quitarse esa mancha, y yo estoy de acuerdo con ustedes que no hay que tapar nada. Si las evidencias están, hay que replicarlas. Si las evidencias están, hay que decirlas, hay que denunciarlas. Si hay una prueba de que eso existe en el fútbol colombiano, pues toca sacarla a la luz, porque eso nos hace daño a todos, al fin y al cabo. Pero si no es así, es muy complejo salir a dar una declaración. No, Alejandro se iba, porque Alejandro se iba porque inclusive Willy Rodríguez va a tomar Boca Juniors. El nuevo técnico de Boca Juniors va a ser Willy Rodríguez. El Willy Rodríguez es el que va a quedar con ese equipo. Alejandro, o sea, que encima... Sabía que se iba. Bien Edo. O sea, que tiró la piedra. Ahí le dejo el coso encendido, yo me voy. Alejandro lleva muchos años ahí. Muy mal habla de todo el proceso de pelado sub-15. ¿Cuántos años estuvo? No. ¿Que descubrió América ahora o qué? No entiendo. No, la verdad estuvo muchos años y se tira su proceso. Se tira su proceso como técnico también. Me parece que no era ni el escenario, Roosevelt. Es que no es el escenario. A ver, si a usted se lo preguntan, usted hasta responde por el tema. Con Boca Juniors, hizo quilombo, sí, con Boca Juniors. Sí, pongámonos la pila, muchachos. No es el escenario. B de Hernando Ángel.
hizo semejante escandalito, ¿no? No, no, y yo le subo una ñapita, querido Matías, acépteme esta. Ustedes que también están en redes sociales, tanto anticuerpo que tiene el fútbol, unos sujetos que viven del fútbol, en Bogotá, panelistas, no líderes de opinión, hasta no alcanzan, pero unos sujetos que tratan de delincuentes a todo el mundo sin pruebas. Para ellos es delincuente Jaramillo, el de Mayor, Álvaro González, es delincuente el presidente. O sea, todo les huele maluco. ¿Y qué hacen en el fútbol? Váyanse. O ahora, lo que decía el gato acertadamente, tiene pruebas, hágalas llegar. Hay instancias judiciales, hay fiscalía, hay organismos de control. Pero dejar ahí flotando esas especies, me parece que no ha lugar. Inclusive, mire que para observar Rosbel, que... Rosbel, y otra cosa, sin encubrir, vuelvo y le digo, es que no estamos encubriendo a nadie acá porque no falta el que diga nada, es que estos son de la rosca y están encubriendo y demás. No, no, no. Ojo que una investigación no significa que usted esté juzgado. Que a usted le abran un expediente o que le abran un archivo o que hagan una investigación no significa que usted sea culpable de algo. Y entonces, hasta que eso no tenga un resultado, es muy difícil salir a decir, es que están investigando, es que están hablando. Sí. Es que investigados podemos estar todos sin darnos cuenta. Entonces, si estamos con esto, tenemos que hablar de la suspensión al presidente de Medellín, que fueron 4 meses para cualquier actividad relacionada con el fútbol y 34 millones de pesos. Eso le iba a decir. Porque él se tomó 2 minutos, sí, dale, Rubel, 2 minutos para despotricar en contra de los... a la rueda de prensa. A mí no me gustan estos tipos como el de Medellín, que cuando los resultados lo favorecen, así haya habido un mal desempeño arbitral, entonces se quedan callados. Y por ahí, por cualquier situación, salen a botar juego. Me encantan esas sanciones. Ahora, siempre hemos dicho, en jurisprudencia, la buena fe se presume, la mala fe se demuestra. En derecho, yo no soy abogado para nada, no saco una presa y un sartén, pero me queda claro esa clase de conceptos donde usted tiene que demostrar que hay dolo, que hay robo, pero eso de estar salpicando, y como le ponen lo que decía Jaime, se emocionan cuando le ponen un micrófono y se envalentonan y se crecen y van subiendo el tonito, y eso para nada le hace bien al fútbol. Ojo con esa situación, porque hombre, si algo hemos querido sanear, hay algo evidente, Matías, la evidencia de hace unos años, cuando unos sinvergüenzas de jugadores de Llanero se pararon en la cancha y alfombra roja y caravana para que hiciera goles Magdalena y subiera de categoría. En eso, inclusive hablan de sanciones, hablan de inclusive hasta nombres de jugadores, que no los voy a citar aquí para, por supuesto, no ahondar en el tema, pero cuando tengan pruebas, Matías, que las hagan llegar no a la de mayor, ni a la federación, ni a los medios, a los entes de control y judiciales, ¿o no? ¿Sabe lo que pasa? Hay un mal en el fútbol que la gente y los hinchas piensan que todos los estratos del fútbol se tienen que comportar como hinchas, ¿sí? Y está bien y lo aplaude. Entonces, y ese calor pasional que mueve el fútbol hace que gente que no tiene que comportarse como hincha se comporte como hincha, ¿sí? Porque los roles son diferentes, la institucionalidad es diferente, porque vos conocés cosas como son las cosas que los hinchas no, ¿sí? Acá en Pereira se empezó a hablar de la salida de Alejandro Restrepo porque vino de otras ciudades. Entonces, si uno opina sobre la salida de Alejandro Restrepo, aunque diga que cree que se va a quedar, ¿sí? El hincha le dice que no estamos siendo hincha nosotros porque estamos hablando de una situación... Escuchá lo que te estoy diciendo. Que nosotros, que por qué sacamos ese tema es para desestabilizar el equipo y que entonces no somos buenos hinchas. Hinchas. No, ¿entendés? Es que pero ojo que nosotros mismos... ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué pasó con el presidente? ¿Me entendés? Yo lo digo a propósito. O sea, pones este tema, entonces sos alguien que quiere desestabilizar... Y no sos buen hincha. Es que no estamos distinguiendo los roles de cada quien. Entonces, el presidente de Medellín tiene que ser presidente, tiene canales. Y la institucionalidad de la Dimayor sabe que tiene canales para quejarse, para poner, y no para manchar el propio espectáculo que ellos intentan cuidar, bien o mal. Entonces, él pasionalmente actuó como un hincha. Y lo que le está recordando Dimayor es, hermano, vos, precisamente vos, que sos un presidente, tenés que tener,
tenés que trabajar por otros canales, ¿entendés? Eso me parece que es, aunque la gente putea y mayor y todo acá, me parece que perdió la cabeza el presidente de Messi. Excelente la conclusión que saca Matías Galazo al respecto, y es que perdió el sentido de la proporción y de la ubicación para saber dónde estaba. Y por eso, Jaime, es una frase que hemos dicho siempre en Colombia: hay dirigentes a la carrera y no de carrera. Yo recuerdo inclusive cuando el señor Jaime Londoño, Jaime Pineda, tocayo de Jaime Londoño, nuestro amigo desde Armenia, se quitó la camisa y como barra brava se fue para la tribuna del estadio de Águilas Doradas a bailar y a ondearla y metido con todos los hinchas allá. No. Ese rol no le... Es el estatus, es la prestancia, la categoría. Y como usted, y lo dijo bien Matías, si no le gusta algo, si protesta algo, hay escenarios. Y hay algo que llaman en el ejército, hay conductos regulares para usted agotar distancias y para usted hacerlo. Pero esa clase de especies, en conclusión de estos dos bloques de Deportiando para ir a la última pausa, hay otro tema interesante que ya vamos a volver. En conclusión, no voten juego como dragones en ruedas de prensa, señores directivos del fútbol colombiano y señores técnicos. Moderen la lengua, que la lengua es el azote del ser humano y lo puede condenar o lo puede hundir, o si no, váyanse del fútbol, si esto les huele maluco. Matías y Jaime para ir pues, al último bloque. No, yo cortito, sí, hay algo que dijo Rubel y a mí me gustaría. A mí me gustaría que el día de mañana entre un presidente antes de una rueda de prensa y diga, hola, estoy acá para decir que hoy ganamos porque nos regalaron un penal, porque ese árbitro perjudicó a nuestro rival y vaya a saber uno por qué. Y que tenemos 3 puntos gracias a una equivocación del árbitro. Decime cuándo vas a ver eso. Jamás. No va a pasar. Vamos a la última pausa y ya volvemos acá en De Gira en Deportiendo TV. Como parte de las obras que se requieren para el ingreso al Aeropuerto Internacional Matecaña, el contratista de la misma debe hacer el empalme de una red de 20 pulgadas de acueducto. Esto conlleva que para el próximo lunes 22 de mayo se requiera entonces hacer la suspensión a cerca de 154 barrios de las comunas Ferrocarril, Olímpica, algunos barrios de San Joaquín y el corregimiento de Cerrito. Vamos entonces a suspender el suministro de agua potable desde las 5 p.m. del lunes festivo 22 de mayo y esperamos ya tener restablecido el servicio el martes 23 de mayo a las 7 a.m. Pedimos paciencia a los usuarios afectados y esperamos que esta actividad se realice sin ningún contratiempo. Muchas gracias. Te tengo una propuesta. ¿Cambiarías tus pensamientos, tus hábitos y tu forma de hacer las compras? ¿Sabías que en el 2022 llegaron 72.500 toneladas de plástico al relleno sanitario La Glorita? Esto equivale al 22.41% de los materiales que llegan allí. Por eso, como ciudadano, aceptemos esta propuesta. Cambiemos nuestros pensamientos y nuestros hábitos a la hora de hacer unas compras coherentes y conscientes para el cuidado de nuestra ciudad y del medio ambiente. En Caldas no son 7 las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Del 2 al 4 de junio, ven inspírate en Expo Camello, la feria de emprendimiento más grande de la región. Celebridades nacionales, grandes empresarios y más de 200 emprendedores te inspirarán. Moda, gastronomía, música en vivo, juegos y mucho más. De 10 de la mañana a 10 de la noche en Expo Futuro. Entrada gratuita. Invita. Cámara de Comercio de Pereira. Primero, verifica si debes renovar tu licencia.
si no tiene fecha de vencimiento o tiene vencimiento indefinido. Segundo, debes estar a paz y salvo en multas. Tercero, debes realizar el examen médico en uno de los centros de reconocimiento autorizados. Su duración es aproximadamente de 1 hora y media. Cuarto, realiza el trámite de renovación en STM, Servicios de Tránsito de Manizales, en 5 minutos. Bueno, en este último bloque hablemos de una situación que está ocurriendo en el país y es muy jocosa. Yo no sé si ustedes son como yo, hay un señor de apellido Trujillo, nacido por Ana Anselmo, que dice que no escucha radio, no ve televisión, no lee prensa, el tipo no le gusta. A mí sí, yo soy un compulsivo oyente. Y él sale de la baticueva y termina el día y vuelve a bajar y es como... Y sale informado por ósmosis, cuando aprieta el botón de la baticueva, le entra toda la información por ósmosis. Así sí, es. Se mete una cámara hiperbárica para embalsamarse bien, para cuando llegue a los 60, que está próximo a cumplir, entonces el hombre llega y se embalsama y ahí se mete con ozono para que le dure la piel. Pero nosotros sí nos gusta... chequear programas, y el señor Alejandro Restrepo y el señor Lucas González, y hay otro técnico por ahí, se han convertido en los técnicos campana. Hay Sebastián Botero, el técnico encargado de México. Están sonando para toda parte que Alejandro Restrepo iría al América, que Alejandro Restrepo iría al Medellín, que Sebastián Botero se afianzaría con Alejandro Restrepo como asistente en el Medellín, que Lucas González iría a Santa Fe. Técnicos campana. Ahora, son técnicos jóvenes, vigentes, con conceptos frescos del fútbol, eso bienvenido sea, pero tienen asidero estas especulaciones, estos hash-hash, querido Matías y querido Jaime, estos chimentos de pasillo, ¿tienen asidero? Voy a empezar por el lado de Alejandro Restrepo, que es el que está caliente hoy, digamos, por eso, el que está en tema. Alejandro Restrepo, ya lo dijimos en Deporteando, pero lo repetimos, no siempre nos están viendo o escuchando las mismas personas. Alejandro Restrepo tiene contrato hasta diciembre. ¿Sí? Alejandro Restrepo tiene contrato hasta diciembre. Eso el panorama lo cambia un montón. Es decir, el técnico del Pereira hasta fin de año. Guste a quien le guste. ¿Sí? Vengo a buscar a quien lo venga a buscar. Lo segundo que hay que decir es que, como bien dice Rudy, los técnicos de moda son esos dos, o si querés, tres. Entonces, si vos sos hoy un equipo que está pensando en el bienestar de tu club, sos el presidente de un equipo, estás sin técnico y querés pensar en qué técnico puedes traer, me parece muy bien que los cañones estén apuntados a Alejandro Restrepo, un técnico joven, ¿sí? Donde ya demostró capacidad, donde ya salió campeón con un equipo grande y también con un equipo más chico como el Deportivo Pereira. ¿Ok? Y donde demuestra conocimiento, fútbol, donde tiene un excelente preparador físico y un excelente equipo de trabajo. Entonces me parece bien que lo quieran. Perfecto. Pero una cosa es que lo quieran, Rubel, y otra cosa es decir que se va. Eso es una cosa total y absolutamente distinta. Tercera cosa que voy a decir con respecto a Alejandro Restrepo es que hoy Alejandro Restrepo tiene un buen contrato, ¿sí? No gana poco, gana como un campeón del fútbol colombiano. No me gusta meterme en eso. Lo que yo quiero decir es que hay veces que hay entrenadores que por ahí están en un puesto y ganan poco. Que yo, no, Alejandro fue reconocido su trabajo después de haber salido campeón. Está metido en... ha ganado también parte por premios, por Copa Libertadores, por todo. Le han traído jugadores que él ha podido elegir y decir sí, ese lo quiero. Le han traído jugadores la nueva administración. Le depositan el dinero. No, el Pereira hoy no está, afortunadamente, no está pasando las afugias que está pasando el Deportivo Cali, sino que todas las quincenas o los meses, como paga el Pereira, paga término, que yo. Entonces, y el mismo Restrepo los dijo en una red de prensa, Mati, que estoy feliz. Lo están pagando después están pagando. De acabado el partido. Y él dijo, acá estoy feliz. Entonces, él está acá. Después van a surgir de todos lados estos rumores para conseguir a Alejandro Restrepo. Entonces, yo te los voy a separar en dos. Yo sí sé, y porque nos lo dijo también acá Julián Céspedes, que tiene conocimiento, que Medellín efectivamente está buscando técnico.
¿sí? Que Alejandro Restrepo es uno de los que ellos están interesados en contratar, y eso está bien. Ahora, de ahí a decir que Alejandro Restrepo sea Independiente de Medellín, hay kilómetros y kilómetros de distancia. Y la segunda, la de Cali, como siempre, es una humareda monumental la que sale siempre de Cali, ¿sí? Que ya fue desmentida por el mismo presidente de la América. O sea, yo voy a citar ya, antes iba a explicar muchas más cosas, pero ahora voy a citar a Tulio Gómez porque habló ayer en la radio donde trabaja Rubén, en Caracol, y dijo, no estoy buscando técnico. Lo dijo él. Tulio Gómez lo dijo, no estoy buscando técnico. Y lo de América sí me parece que roza algo de querer desestabilizar a la América. Se está empezando a meter en política el señor Tulio Gómez. Entonces tiene un técnico que la gente quiere, que ya sacó campeón a la América, que lo puso en cuadrangulares, que va a empezar a disputar. Y me parece que decir que Alejandro Restrepo se va a ir para allá es una falta de respeto que sale desde Cali y que creo que no tiene asidero. Y ya el propio presidente de la América dijo, no busco técnico. Bueno, lo que pasa es que hay una cosa fundamental, muchachos, yo no me voy a meter con el trabajo de nadie, cada uno en nuestros medios hace lo que le parezca sea bueno o no, ya la gente entenderá quién es creíble, quién no, porque es que a nosotros nos pagan acá por credibilidad, usted lo ven por credibilidad, porque le creen lo que usted dice o le creen lo que usted informa. Pero resulta que es que muchos se acostumbraron a hablar simplemente del supuesto, ¿sí? Y dan por sentado algunas cosas sin ir a la fuente. Y el principal base, la principal esencia de nosotros es consultar las fuentes. No le estoy dando una clase de periodismo a nadie, ¿no? Entiéndalo como lo quieran entender, simplemente estoy hablando de lo que es mi periodismo, digámoslo de alguna manera, y lo que sé que ustedes hacen, muchachos, que es consultar las fuentes. Mati lo acaba de decir, ¿qué otra fuente primaria hay más que Tulio Gómez, que es el presidente de la América? Y si sale y lo desmiente, ¿qué más podemos hacer nosotros ahí? ¿Qué otra fuente hay más que Alejandro Restrepo, que es el principal involucrado? Alejandro Restrepo sale y dice, acá estoy. Y mire, yo no me quiero meter mucho en la interna de los equipos, ni mucho menos, pero Alejandro Restrepo ha reconocido entre su círculo que él ha recibido llamadas de varios equipos y que sí tienen intereses muchos equipos. ¿Y qué tiene de raro? Si es el técnico de moda, si es el técnico campeón. Y eso si es el técnico campeón. Exacto, pero él mismo lo ha dicho. Estoy contento en Pereira, tengo contrato, y cuando termine mi contrato, pues ya miraremos qué pasa. Por ahora, estoy en Pereira. Ya, no tiene más misterio, muchachos. O sea, para mí no va más allá ni mucho menos. Era hasta ahí. Las dos fuentes acaban de decir, América dice no le interesa técnico y Restrepo dice estoy con Pereira. He recibido llamadas, pero estoy con Pereira. Listo, se acabó. Listo, normal. Me parece que no hay más misterio. Sí, ahora, ese cuento de que manejan los directivos, de que no llamo, de que no pregunto, eso es mentira. No, ellos llaman y preguntan y a uno les dicen sí, a otros no. Y eso hace parte de la dinámica del fútbol. Pero que es que me lo sonsacó. Ahora, un técnico puede pagar como un jugador o como cualquier empleado una indemnización, reparar al equipo. Sí, y está en su derecho, Roosevelt. O sea, usted lo llama a otra cadena radial y le dice ahorita, Roosevelt, tengo un procedimiento económico y laboral de tal, o al mismo Matías, o bueno, sí. A mí, ¿por qué no? Y hay condiciones suficientes o mejores para el bienestar de la familia de uno, ¿por qué va a decir que no? Más allá de la gratitud que uno tiene que tener con la empresa que le ha dado de comer tantos años. Y le doy esta noticia. Matías me acaba de convocar para trabajar con él en una emisora. Vamos a montarla ya en Radio Tigre, una fiera en sintonía. Ahí en Cartago. Y le cuento. ¿Quién es el director ejecutivo de esa emisora, Juan? Matías, yo estoy acostumbrado a obedecer. Miren esa pinta, Matías. Mire. Una fiera en sintonía me mató. En la situación de los técnicos, he dicho algo que he sostenido siempre. Es duro en la consecución de jugadores acertar, pero es más duro en la traída de un técnico. Se dan bandazos, se dan dimes y diretes, pero es muy duro. Y ese tema, no le van a tildar entonces el día que Alejandro Restrepo no decida renovar el contrato con Pereira, que desagradecido. No, Roosevelt, pero entonces espéreme este panorama. Mire, Alejandro Restrepo, si se va hoy, es un desagradecido para Lynch. Alejandro Restrepo. Sí, no. Se va hoy del Pereira, es un desagradecido. Alguien me preguntó, me dice, pero entonces qué. Yo le dije, muchachos, si lo busca el Liverpool, sí se va. No, si se va hoy es un desagradecido, ¿cierto? Pero Pereira llega la próxima campaña y no queda dentro de los 8 otra vez y pierde por ahí 18 partidos, 15 partidos. Entonces, ahí sí se tiene que ir Alejandro Restrepo. Ya no es agradecimiento de Alejandro con el hincha.
ni el hincha con Alejandro. No, estos son situaciones, muchachos. El fútbol, como en la vida, son momentos. El momento del técnico ahorita es excelso. Es el pero no nos olvidemos que tiene contrato hasta diciembre. Por eso, vuelvo y le digo. ¿Y en qué termina todo? Tiene contrato hasta diciembre. Es diferente a si se le termina el contrato en junio. Tiene contrato hasta diciembre. Y yo digo lo siguiente. Matías, yo no sé si lo recuerda. Yo, de pronto Jaime sí. Estaba de técnico en el Once Caldas Juan Carlos Osorio y el equipo iba a jugar una final frente a Junior de Barranquilla. Partido de ida y vuelta. Y se fue. Se fue para el Puebla de México. Y como la fábula aquella del comediante uruguayo, ¿cómo era que llamaba, hombre? El Calvito, que decía, se les dijo, se le advirtió, se le recomendó. Ever Castro, el coloso del humorismo, se le dijo, se le advirtió, profe, no se vaya por allá. Le fue terriblemente mal en el Puebla de México y volvió a Colombia con la cola entre las patas. Eso es distinto, Jaime, dejar de pronto Rubel, el igual, caballo, igual, yo me lo digo, son decisiones de vida y en ese momento de pronto Osorio entendió que para el futuro de su familia y el de él mismo como técnico, tal vez una experiencia internacional iba a estar bien, se equivocó, tal vez si hubiera tenido éxito en el Puebla, pues hubiera sido la mejor decisión para él, para Osorio como tal, como persona. A mí me parece que la gratitud es algo importante en la vida y será fundamental en muchas cosas, pero en el fútbol hay momentos, hay jugadores que tienen que dar un paso ya cuando cumplen sus procesos, hay técnicos también que también tienen que dar otro paso, y así pasa, así evoluciona como todo, Rubel, en la vida laboral. Totalmente de acuerdo. Querido Gato, ¿cuánta gente espera en el partido de hoy de Armenia? Ay, Rubel, esa pregunta es de esas que duelen ahí. Uno quisiera decir, hoy es el primer partido cuadrangular, vienen 14.000, 15.000 personas, pero la verdad no creo que pase de 4.000 personas el centenario hoy. ¿Se mutió otra vez, Rubel? Jaime, el mejor equipo del torneo hoy se ha sido Llaneros, ¿o no? Sí, Llaneros, no, Llaneros. Donde Llaneros continúe con la racha que tiene del todos contra todos en semifinales, pues va a ser muy difícil, la verdad, arrebatarles el primer puesto. Ahora, también hay equipos que están hechos para eso. Yo creo que Quindío tiene la madurez para poder luchar. Un abrazo, querido Jaime. La próxima semana no nos abandone porque Quindío será noticia en este cuadrangular, que hay que recordar, pasa uno por cada uno de ellos. Hoy Deportes Quindío Llaneros en el Centenario de Armenia. A las 8:05 Fortaleza Real Cartagena. Y el domingo, jornada de la B, Cortuluá de Cúcuta Deportivo a las 3:30, Valledupar Patriotas. Un abrazo, querido Jaime. Rubel, un abrazo para todos los televidentes. No, yo los extraño mucho. Lo que pasa es que yo tengo un problema con el director. Yo con él soy como Alejandro Restrepo cada fecha. Yo miro a ver si me sirve o no me sirve la salida al aire, cómo hay que negociar y esas cosas. Usted entiende, ¿no? Sí. Además, ese señor es bastante escurridizo por estos días. No se ve mucho. Chao. Gracias. Un abrazo para Jaime Londoño, Matías Galazo, Rubel Franco. Estuvimos hoy en De Gira en Deportiendo TV. Éxitos para Quindío, corazón mío, en este partido de los cuadrangulares de la B. Chao, un abrazo.